Dentro del programa vamos a dar inicio a la ampliación de red de drenaje sanitario en dicha comunidad. Presentaremos a los funcionarios que nos acompañan. Primero que nada, demos un fuerte aplauso al delegado municipal de la comunidad, el señor Nicolás Santos Quiterio. Gracias, delegado, por su hospitalidad. A nuestro presidente municipal, el maestro en ciencias, Cipriano Charles Pedraza. Gracias por su presencia, señor presidente. Bienvenido. El delegado estatal del CDI, licenciado Luis Alberto Rosas Durán. Bienvenido y gracias por su presencia. Bueno, a continuación, el delegado municipal nos dará unas palabras de bienvenida. Buenos días a todos. A nombre de la delegación municipal de esta comunidad, damos la cordial bienvenida a todas las personalidades que nos acompañan en este inicio de trabajo que es de gran importancia para nuestra comunidad. Agradecemos de la presencia del licenciado Alberto Rosas, delegado de la sede y del Estado. De igual manera, agradecemos la presencia del ingeniero Cipriano Chávez, presidente municipal. También se le agradece de la presencia del arquitecto Jorge García Hernández. Nos fortalece la presencia de cada uno de ustedes y nos anima para hacer juntamente trabajos con ustedes como autoridades, y deseamos que nos siga apoyando. Antes que nada, vecinos, ahora sí que ese es mi modo de pensar. Las autoridades que vemos aquí presente, gracias a ellos, pues vamos a ver hecho realidad nuestro trabajo, la cual ahora sí que como comunidad y yo como delegado les pido que le brindemos un fuerte aplauso. Gracias. A continuación escucharemos las palabras de nuestro presidente municipal, a quien les pido un fuerte aplauso para quien nos dará su mensaje. Gracias. Muy buenas tardes, vecinos de La Heredad. Saludo con respeto al ciudadano delegado y a nuestro amigo licenciado Alberto Rosas por acompañarnos esta mañana y sobre todo pues por darnos la oportunidad de ir resolviendo los problemas que vivimos en nuestras comunidades, como es esta obra que hoy se va a realizar, la falta de un servicio de primera necesidad, que es el drenaje. Mucho, muy importante. Imagínense cuántas familias viven en esta comunidad y que no cuentan con este servicio. Se requiere muchísimo dinero. Qué bueno que se metieron en este programa del 3x1, que gracias a la aportación de la comunidad, gracias a la aportación del gobierno federal, del gobierno estatal, se logra un proyecto que cuesta 2.800.000 pesos. Importante la inversión, pero mucho más importante que se solucione este problema que se vive, que lo viven a diario ustedes. Y pues ante eso quiero agradecerte, licenciado, por esa buena disposición que has tenido también para dar pie a que estas iniciativas, estas solicitudes de la gente pues culminen en un proyecto como este, en una inversión que se vaya a hacer y que es en bienestar para nuestros ciudadanos y el crecimiento de nuestro municipio de Ixmiquilpan. Pues no me queda más que agradecerles a ustedes por haberme invitado. Les quiero comentar que el día de ayer estuvimos ya en la reunión con sus delegados, con sus comités de obra. Ahora sí que apenas van a iniciar esta obra cuando ya estamos trabajando la otra obra importante, en la cual va a ser los encementados de sus calles principales de esta comunidad. Dijimos que vamos a solucionar los problemas importantes, que vamos a cambiar el rostro de nuestro pueblo, de nuestro municipio, y vamos a cumplir cabalmente con el trabajo. Yo felicito mucho a sus comités, a sus delegados y a todas las personas que siempre han estado al frente de su comunidad y que están buscando día a día el bienestar de su pueblo. Vamos a trabajar conjuntamente con ellos, así lo hemos determinado. Vamos a buscar que cualquier detalle que tengamos todavía en los proyectos los vamos a solucionar. Hoy en la mañana ya firmamos todos los documentos que hacía falta todavía para resolver en este día, y que la próxima semana estemos ya listos para recibir el otro proyecto, que es los encementados de sus calles. Muchas felicidades, enhorabuena a todos ustedes, felicidades vecinos de la comunidad de La Heredad,
y vamos a seguir para adelante. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, a continuación tenemos la intervención del delegado estatal del CDI, el licenciado Luis Alberto Rosas Durán. Muchas gracias, presidente Cipriano Chávez, por el recibimiento, al igual que al delegado municipal Nicolás Santos. Les voy a dar unos datos un poco técnicos de lo que es la obra, la ampliación de red drenaje sanitario en la localidad de la Heredad. Son 5.811 metros lineales de tubería de concreto simple de 8 pulgadas, 92 pozos de visita, 75 descargas domiciliarias, beneficiarios, 323 hombres y 385 mujeres, dando un total de 708 habitantes. La inversión contratada es de 2.863.036.60 pesos. El contratista es la persona física Odilon Ponce Flores, quien está aquí enfrente y no va a estar aquí. Los 50 días que va a durar la ejecución de la obra que tenemos. La obra debe quedar terminada el 31 de agosto. Podemos tener un poco de días más. Es una holgura, ¿no? Dependiendo de cómo se van realizando las obras, pero el 31 de agosto es la fecha límite que tenemos. La supervisión externa va a estar por telésforo pintado Escalante, de duda, situación que se llega a comentar en el trayecto, pues están a sus órdenes, al igual que pues obviamente el ingeniero Víctor Cruz, que es de la delegación, el ingeniero Basilio, y Edgar también, que está con nosotros también para apoyarnos en cualquier situación que se llegue a presentar aquí en la obra. Creo que pues, ya son conocidos, ya aquí varios de los compañeros de la comunidad nos conocen. Lo que les quiero comentar, algo es muy importante. Necesitamos nosotros que cambiemos un poquito la ideología de cómo gestionar los proyectos. Ahorita lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo es algo que hizo la comunidad directamente hacia la CDI. Eso es lo importante. No necesitan intermediarios que les hagan los proyectos, que busquen algún tipo de sacarles recursos para que lleguen los proyectos realmente a la institución. Es importante que ustedes se acerquen y que se les vaya orientando. Nosotros podemos orientarlos, podemos irlos asesorando de qué es lo que se va necesitando. Se pueden acercar así con el presidente municipal, con su gente, para los proyectos que se llegan a realizar. La CDI no hace proyectos, la CDI recibe los proyectos que ustedes generan y nosotros pues obviamente los metemos a cartera para ejecutarlos. Esta obra de entrada no estaba en cartera para este año, pero cuando nos llega el proyecto completo, lo que hacemos es gestionarlo ante oficinas centrales para generar el recurso. Nos hicieron el favor ahora sí que de México de podernos mandar el recurso y es por lo que hoy estamos aquí. O sea, es una gestión de todos al final del día. Pero lo importante es que no haya intermediarios. Tranquilamente ustedes pueden acercarse a la comisión y poderlo gestionarlo, ¿no? En otro sentido, pues yo creo que hoy es un día para festejar. La verdad es que aquí en esta región del Valle del Mezquital tenemos alrededor, entre todos los programas, como un 129 millones de pesos en diversas obras. Unas con el gobierno del estado, otras ejecutadas por CDI directamente. Vamos a tener próximamente lo del albergue de Cuesta Colorada, que también es importante para la región, ¿no? Vale la pena la espera.